gracias. Nomás quería pedir un volunteer. Un volunteer. Alguien. Hermano. You look like a strong dude. Para ayudarme, bro, yo quiero que puedas agarrar esta botella. Ábrelo. Y luego nomás deja que el agua se llene así. Así nomás. Ok, bro, ¿la puedes usar? Así para que se no se caiga. Ok, guys, para decir esto, esto es un vision de así. Para nosotros, la Biblia dice que en Dios cambia y que en Dios le hace libre. He is free indeed. I don't know how to say it in Spanish. Pero in English it says, whoever the Son sets free, is free indeed. Para nosotros, pensamos, pues yo soy un pecador. ¿Ves esa botella de Powerade? ¿Ves que, sabes que? Pues es puro rojo, la vez así. Así es como nosotros pecados. Pensamos, pues Dios no nos puede cambiar. En mi vida, yo he pasado por tantos donde yo he visto que todo no se cambia. Y pues me dicen, pues mejor trata a Dios. Y lo que tú ves es como, pues todo te está metiendo. Toda la palabra de Dios te está metiendo y tú quieres cambiar. Y tú dices, pero yo no veo el cambio. Yo no veo cuando yo voy a la iglesia, o yo no veo cuando me hablan de Dios. Yo nomás veo que soy un drogadicto, o nomás como para mí no tengo nada en la vida. Pero en poco, aunque no la podamos ver, Dios nos está cambiando. Si puedes ver esta botella, se está cambiando color. Para nosotros, tú puedes estar libre de todos tus pecados, pero hay momentos donde tú piensas, pues ya no lo puedo hacer, no puedo quitarme de ese alcohol, no puedo quitarme de esa pornografía, pues yo no puedo parar de pecar. Pero más que tú hablas con Dios, más que tú vengas aquí en la Liga Cristiana, Dios te está hablando y te está sembrando unas palabras. Aunque tú no la crees, aunque tú dices, pues no me está cambiando nada. Poco y poco Dios nos cambia y nos quita nuestros pecados. Si tú ves que esa botella antes era rojo, pero ya está cambiando más y más. Lo que tú, los gentes que tú están alrededor, the people around you, ellos son los que te cambian. Ellos son los que te hacen la influenza. Si tú siempre estás en un vida donde está, los demás al lado de mí, pues no queda nada bien de la vida. Yo te digo, mejor cambia la gente que está al lado de ti. Porque tu vida es la más preciosa que todas, yo digo. Para nosotros, más y más, ¿sigue? Más y más, Dios nos está cambiando. Para nosotros, ¿cómo podemos estar cambiados? Pues cuando cambiamos nosotros dentro de sus pensamientos. Si tú pides a Dios, Dios te va a oír. Si tú pides a Dios algo y tú sigues, sabes que aunque tú no lo ves, Dios nos cambia. Y ahora mira la botella. ¿Cómo empezaba? ¿Cuál color tenía? Rojo. Rojo, ¿verdad que sí? Pero más que tú dejas que Dios te habla y te cambia tu vida, así tú puedes estar cambiado. Aunque tú no la crees, aunque tú dices, pues mi pecado es un rojo. La Biblia dice que aunque nosotros los pecados están rojo, Él nos cambia al 100%. No 99%, no te va a quitar la mayoría, pero Dios nos dice que nos cambia todo. Esto es una versión de la Biblia que dice, whoever the Son sets free, is free indeed. Y eso nomás quería dejar para ustedes que puedan pensar, ¿sabes qué? Teniendo... Ya, para otro lado. Necesito un coro para que me ayuden. No, hermano, para ayudarme. Yo siempre... que me ayudan. Pues ya no me quejo, ahora me quieren ayudar, ¿okay? Pero la verdad, como miran que era el mismo deseo, ¿verdad que sí? No cambió nada, nomás de adentro. Así es con Dios con nosotros. Aunque me veas el mismo guapo o feo, como tú quieres decir, algo cambió. Algo cambió. Ya nomás. Sí, gracias. Para mí, algo me cambió. Yo soy la misma persona. Soy el mismo ojos, pelo, todo, cara. Pero algo cambió en mí. Y eso es Dios. Solamente nadie nos puede cambiar más que Dios. Porque mi vida estaba peor. Yo no sabía cómo leer. Cuando yo estaba growing up, yo estaba el más tonto. Siempre cuando yo estaba en la escuela, la verdad no sé cómo pasé. No, pues sí sé cómo pasé. Yo tenía amigos y me decían en la... Antes, sí, no, sí.
Pero la verdad, yo apretaba a Dios y cómo me ha cambiado. Me dio esa promesa que Dios no tiene un futuro y Dios no tiene un hope para nosotros. Para mí, te digo, yo estaba nada bien para la escuela. Y yo estaba, I was actually arrested when I was in middle school por robar. Y luego, pues, tantas cosas que tú piensas, ya no va a pasar nada bien en la vida. Porque mis abuelitos dijeron, no, mi mamá, con eso vas a pagar todos tus pecados. Y pues, mira cómo soy ya. Mira, gradué de la universidad, no para darme gloria, pero para dar gloria a Dios que nos puede cambiar. Cuando yo graduated from high school, apenas, yo dije, yo entregué mi vida a Dios, para Dios. Ábreme la inteligencia, Dios, ábreme, ayúdame. Y la verdad, empecé estudiando y no era fácil, guys, pero con Dios nos da lo que nosotros pidemos. Y tú necesitas tener esa promesa. Si tú tienes algo que tú crees que Dios te da, necesitas ganar esa promesa. Y Dios me estaba cambiando. Y ahora last May me gradué de la universidad. Y ahora Dios me abrió un puerta donde estoy trabajando en una bank, donde está todo que estoy ayudando con el dinero. Yo, en middle school, I was arrested para robar, y ahora soy, me entrustan con tanto dinero, así. Así es Dios, así en nosotros vivas, Dios nos cambia. El mismo botella de agua, pero algo cambió adentro. Y lo que cambió para mí, se puede cambiar para ti. En nombre de Jesucristo, ya. Eso está la palabra, nomás quería enseñarte un visual. Así lo pueden poner en mente. Pero nomás vamos a inclinar nosotros rosos y vamos a orar. Dear Heavenly Father, thank you God for this message that you've given to us, Heavenly Father. Gracias, Señor, porque aunque tú nos encontraste así con todos nosotros defectos, pecados, Señor, tú, Señor, no nos das un nuevo cuerpo, pero tú nos cambias la vida, Señor. Tú cambias de adentro, Señor. Y nosotros pedimos, Señor, que nos ayude, porque todos queremos ir al cielo, Señor, para disfrutar de esta vida, porque esta vida nomás es temporal, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude, porque nosotros queremos entrar en este reino de Dios, Señor, para estar contigo para siempre y siempre, Señor. Y nosotros tenemos esta promesa, si nosotros creemos en Él y cambiamos de nosotros pecados, pero solamente en tu poder, Señor, nosotros podemos estar salvados, Señor. Yo pido para cada quien que no ha experimentado el amor de tu amor, Dios, que nos cambias, que tú nos hablas cada día. Y para nosotros podemos alistar cuando nosotros vamos de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te pongo a todos los jugadores que vinieron a oír la palabra y que nosotros pudimos agarrar algo y gozarnos de la palabra. En el nombre de Jesús todos te decimos. Amén. All right, you guys are good.